Nos encontramos en un estudio continuo de Primera de Pedro en el capítulo 2, en una epístola maravillosa de Pedro, y llegamos al versículo 4, de hecho los versículos 4 al 10, los cuales son una sección rica, rica de las escrituras. Ahora quiero confesarle que desde el principio de nuestro mensaje en esta noche, conforme nos embarcamos en los versículos 4 al 10, nos va a tomar un par de semanas a analizar estos versículos. Pedro no es como Pablo, si usted todavía no lo ha descubierto. Pedro no, es, no tiene la mente, el tipo de mente secuencial, lógica, precisa, en donde todo puede ser fácilmente bosquejado y fluye en orden perfecto. Pedro parece ser más, un poco más emocional, un poco más disperso. Él presenta un punto y presenta otro punto, después regresa a su primer punto, en cierta manera es más difícil de rastrear. Y en esta sección en particular él hace eso, él teje, entreteje unos puntos maravillosos, él rebota de adelante hacia atrás de la nueva revelación a citar el Antiguo Testamento y haciendo también referencia al Antiguo Testamento y parece estar literalmente lleno del conocimiento del Antiguo Testamento y es como si... Eh, está arraigado en él tan profundamente y viene de manera inadvertida. Entonces, mientras que está hablando de algo nuevo y fresco, sin embargo, hay algo antiguo en la revelación del Antiguo Testamento que se encuentra inherente en ello. Y vamos a ver eso conforme vemos este tremendo pasaje frente a nosotros. Ahora, si fuera a identificar un tema en los versículos 4 al 10, lo identificaría como los privilegios espirituales, el tema de privilegios espirituales. Este es uno que realmente debemos disfrutar con tanta frecuencia cuando estudiamos la Biblia, hablamos de deberes espirituales, ¿no es cierto? Con frecuencia estamos siendo exhortados, se nos está mandando, pero a mi parecer aquí realmente no hay imperativos, aquí realmente no hay mandatos, no hay exhortaciones. Esto no es más que una lista de nuestros privilegios, lo que es nuestro debido a que somos de Cristo. Ahora no sé cuando uso la palabra privilegio lo que viene a su mente, pero cuando pienso en la palabra privilegio pienso en mi niñez, porque una de las amenazas que mis padres me hacían era que si no haces lo que te pedimos o si no cambias tu actitud, Johnny, vamos a quitar tus privilegios. Mis papás usaban esa palabra mucho y también se me quitaron mucho mis privilegios, ya que lo pienso. Ahora, ¿qué significa tener un privilegio? ¿Qué es privilegio? Lo consulté, lo busqué en el diccionario y dice lo siguiente. El privilegio es un derecho o beneficio disfrutado por una persona que va más allá de la ventaja de la mayoría. Es un derecho o beneficio disfrutado por una persona que va más allá de la ventaja de la mayoría. Los privilegiados, entonces, son aquellos que pertenecen a una clase que disfruta de un favor especial. Un favor especial. Ciertamente ese es el caso con los creyentes. Nosotros como cristianos pertenecemos a una clase que disfruta de un favor especial. Tenemos ricos privilegios espirituales en Cristo. Y como dije, este debería ser un estudio profundamente alentador conforme vemos los versículos 4 al 10. Ahora recuerde que acabamos de salir de una sección, capítulo 1, versículos 13, al capítulo 2, versículo 3, que habló de deberes espirituales y estuvo lleno de imperativos, lleno de mandatos, lleno de exhortaciones y básicamente nos dijo lo que debíamos hacer. Ahora vamos a oír de nuestros privilegios en Cristo, no lo que hacemos por el Señor, sino lo que Él hace por nosotros. Y conforme estudié esto y traté de pensar en cómo lo entendería y cómo podía enseñárselos en su belleza, se me ocurrió la idea de que la mejor manera de entender estos versículos es verlos como si estuviera viendo un caleidoscopio. ¿Alguna vez ha hecho eso? ¿Ha tomado alguna de esas cosas? Tiene rocas al final, rocas de color, y lo coloca hacia adelante contra la luz, y usted ve el fin y conforme lo voltea, tiene, adopta todo tipo de formas diferentes, pero siempre está viendo las mismas rocas, la misma sustancia, simplemente arreglada y magnificada y desplegada en maneras diferentes. Y eso es realmente lo que usted tiene aquí. En esta maravillosa sección, Pedro continúa volteando el caleidoscopio, por así decirlo, del privilegio cristiano y cada vez que lo voltea usted ve las mismas verdades ordenadas de una manera diferente, pero con una nueva belleza. Y entonces vamos a estar volteando esto conforme vemos esta maravillosa porción de las Escrituras. Y permítame leérsela, sígame, versículos 4 al 10. Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esta es una porción muy emotiva, muy maravillosa de las escrituras. Y como dije, una que toma las mismas verdades básicas y las reordena en imágenes múltiples, de tal manera que vemos las glorias multifacéticas de lo que significa pertenecer a Jesucristo. Ahora, comencemos al principio con lo que inicia todos nuestros... Privilegios espirituales, lo que nos hace estar por encima de la ventaja del resto del mundo. Versículo 4, la primera frase, acercándose a Él, y vamos a detenernos ahí. ¡Qué gran verdad es esa! Con frecuencia decimos como cristianos, vine a Cristo, vine a Él, y eso es exactamente la expresión que Pedro tiene en mente. Ciertamente comienza en el momento de la salvación, cuando usted viene a Cristo, cuando viene en fe. En Mateo 11, 28 Jesús dijo, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. La Biblia dice que Jesús llama a los hombres a venir a sí mismo. En Juan capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Versículo 65. Por esta razón os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. En el capítulo 7, creo que es en el versículo 37, Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Pedro tiene eso en mente. Y por cierto, él oyó de por parte de Jesús todas esas cosas, él siendo uno de los discípulos, cuando Jesús enseñó. Y entonces él dice aquí todo comienza con venir a Él. Al venir a Cristo entramos en la esfera del privilegio espiritual, no sólo la esfera del deber espiritual, sino la esfera del privilegio espiritual. Se acordará, estoy seguro de esa porción maravillosa en la carta de Pablo a los Efesios, en donde dice, en el capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando usted vino a Cristo, usted entró en la esfera del privilegio espiritual. Sí, el deber espiritual, pero también el privilegio espiritual. De hecho, usted ha sido bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Ahora, la idea aquí, como dije, es que inicialmente usted viene a Cristo en la salvación, pero ese no es el significado total que es expresado en el verbo. El verbo aquí, con su pronombre, significa venir con la idea de permanecer o venir con la idea de quedarse. O, usando las palabras del apóstol Juan, tanto en Juan capítulo 15 como en primera de Juan capítulo 3, venir y permanecer, venir y permanecer. Entonces, la idea aquí es de venir a Él para quedarse en su presencia, venir a Él para permanecer en una comunión personal íntima de comunión y de permanencia. De hecho, esta palabra, prosércoma, es usada de acercarse a Dios para la adoración continua. Es usada de esa manera en las traducciones griegas del Antiguo Testamento. Una forma de este verbo es el nombre prosélito, el cual significa una persona que estaba alejada, pero que se acercó. Es usada en la Biblia para referirse a un gentil que estaba afuera del pacto, afuera de las promesas, afuera de la ley de Dios, pero que se acerca. Y como dije, la importancia de este término es que se refiere a alguien que viene a Dios y permanece. Un acercamiento consciente. Es la palabra usada normalmente en el libro de Hebreos para acercarse a Dios, para permanecer ahí y adorarle. Entonces, lo que usted tiene aquí es que el privilegio espiritual comienza cuando usted viene al Señor Jesucristo y es sustentado, sostenido conforme usted permanece ahí. Podríamos decirlo de esta manera. Venir a Él es una frase en la cual Pedro implica el movimiento entero de la vida interna hacia la comunión con Jesucristo. El movimiento entero de la vida interna hacia la comunión con Jesucristo. Ahí es en donde el privilegio espiritual comienza. Eso es lo que nos hace tener la ventaja por encima del resto del mundo. Somos los privilegiados, somos los favorecidos y somos los bendecidos. Ahora, Él identifica al que venimos. Note en el versículo 4, Él dice, acercándonos a Él, piedra viva. Y Él está usando una analogía aquí, una muy interesante, por cierto. Y con este título, él comienza a tocar una combinación sorprendente de imágenes reveladas a partir de diferentes textos del Antiguo Testamento. Esta idea de la piedra viva, en cierta manera, echa a andar sus pensamientos acerca de este asunto del privilegio espiritual. Y también podría añadir que él, habiendo mencionado a la piedra viva, va a traer tres textos del Antiguo Testamento que se refieren a Cristo como una piedra. Y él muestra cuáles son los privilegios espirituales que se relacionan con Cristo en la imagen de una piedra. Y eso se van a desarrollar conforme estudiamos a lo largo del pasaje. Pero aquí él presenta la idea, él dice: Ustedes vienen a Cristo como a una piedra viva. La palabra piedra, litos, la palabra común para piedra, es la palabra normal, mucha atención, que se usa en referencia a una piedra que se usa en un edificio. Algunas veces también es usada para una piedra preciosa que ha sido moldeada, ha sido tallada, pero comúnmente la palabra usada para piedra, usada en un edificio, en construir un edificio, una piedra que ha sido amartillada, que ha sido cincelada, que ha sido cortada para que encaje de manera perfecta en el edificio, en la construcción de un edificio. Y claro que usted sabe en la edad antigua, en los tiempos antiguos, construían edificios, con piedra. La manera en la que lo hacía no era necesariamente usando cemento, sino simplemente con piedras que estaban moldeadas de una manera tal que encajaban de manera perfecta y eran tan pesadas que simplemente se colocaban una sobre otra y eran inamovibles. Entonces aquí tiene usted una piedra usada para construir, una piedra que ha sido moldeada de manera perfecta, diseñada de manera perfecta, que ha sido tallada de manera perfecta para cumplir su propósito. Lo que es interesante es que la llama una piedra viva, y es una paradoja, ¿no es cierto? De hecho, cuando pensamos en una piedra pensamos en algo que no está vivo. Inclusive decimos que algo está tan muerto como una piedra o algo que está totalmente muerto. Las piedras no están vivas y esa es la paradoja. Una piedra no tiene vida, pero esta piedra es una piedra viva. Con toda la solidaridad de la piedra, sin embargo, tiene vida y aunque esta piedra es la piedra perfecta que se convierte en la piedra angular en el edificio de la iglesia, no obstante no es solo es una piedra, sino es una piedra viva. Esta piedra vive. ¿Por qué? Porque es Cristo y Cristo vive, porque Él resucitó de los muertos, Él es una piedra viva, Él está vivo de los muertos, Él tiene relaciones vivas con personas vivas, Él da vida la cual tiene en sí misma a todos los que creen. Él es llamado en 1 Corintios 10:4 esa roca espiritual que estuvo allí en el desierto, de la cual el agua vino para satisfacer la sed del pueblo de Dios. Entonces aquí hay una piedra, una roca sólida, una piedra de construcción perfecta sobre la cual Dios puede edificar su iglesia. Sin embargo, no es una piedra muerta, sino una piedra viva. Esto es el Señor Jesucristo. Cristo es esa piedra viva en virtud, como usted sabe, de su propia resurrección de los muertos. Habiendo sido resucitado de los muertos, Él está ahora vivo para siempre. Y Romanos 6.9 dice que la muerte ya no lo domina. Y 1 Corintios 15.45 dice que el postrer Adán, siendo Cristo, se convirtió en un espíritu que da vida. No solo es que Él está vivo, sino que Él da vida. Y debido a su vida, nosotros vivimos. Por cierto, Pedro ya ha hablado de una esperanza viva en el capítulo 1, versículo 3, una palabra viva en el capítulo 1, versículo 23, y él ahora habla de una piedra viva. Ahora, podría añadir como un comentario: notará que no está ahí, no dice la, la piedra viva, sino que debe decir, y acercándonos a él, piedra viva, como a una piedra viva, no solo una entre muchos, sino que cuando no hay un artículo definido en el griego, él o la, está enfatizando la calidad, la naturaleza. La idea aquí es que la piedra es Cristo y el énfasis se encuentra en la calidad de esa piedra, la cual está viva. Cualquiera que toca a Cristo por la fe, cualquiera que recibe a Cristo por la fe, recibe vida con su propia vida con la vida de él, él es una piedra viva. Dios nos ha dado, dice primera Juan 5, vida eterna y esta vida está en su hijo. Ahora usted dice, bueno, si estamos hablando de Cristo como vivo, ¿por qué usar la analogía de una piedra? Porque Pedro también quiere hablar de Cristo como el cimiento, el fundamento del edificio de la iglesia, de la construcción de la iglesia y él también quiere explicar pasajes del Antiguo Testamento que hacen eso. Pero observemos por ahora de cualquier manera que todos nuestros privilegios espirituales se encuentran en esa piedra viva, todos. Ahora siga lo que dice. Por muy extraño que parezca, por trágico que es, la piedra viva fue rechazada por los hombres. Esa es la razón por la que ellos no son privilegiados. Esa es la razón por la que el mundo no tiene privilegios espirituales. Esa es la razón por la que no tienen la ventaja que nosotros tenemos no son favorecidos, no son bendecidos por Dios, debido a que han rechazado a la piedra viva y de esta manera han rechazado el cimiento de la Iglesia de Dios, el edificio de Dios, de esta manera han rechazado al único que les puede dar vida. Ciertamente, cuando Pedro dice esto, tiene en mente él predominantemente a la nación judía, al Sanedrín, los líderes, los sacerdotes y el pueblo que lo siguieron, que rechazó a Jesucristo que crucificó a Jesucristo, habiéndole escupido, habiéndolo golpeado, y entonces dice esta piedra viva, esta piedra angular perfecta en el edificio de Dios de su casa eterna, esta piedra viva quien es la única que puede dar vida, fue rechazada por los hombres, y todos los que lo han rechazado desde ese entonces encajan, son parte de la misma categoría como lo son esos rechazadores originales, como aquellos que lo rechazaron originalmente. La idea aquí es muy interesante. Permítame explicarle el retrato. Cuando los hombres se preparan para construir un edificio, comienzan trabajando en las piedras y quieren asegurarse de que las piedras encajen perfectamente. Pero la piedra más importante de todas era la piedra angular, porque la piedra angular establecía las líneas para el edificio. Y era la perfección de la piedra angular lo que mantenía la simetría perfecta del resto del edificio. La piedra angular era como la plomada en toda dirección. Obviamente establecía la dirección para ambos lados como también hacia arriba. Y si alguno de los ángulos estaba desalineado, el edificio habría estado desalineado. Si el ángulo no era un ángulo perfecto recto, si ese era el diseño, entonces el edificio adoptaría una forma torcida o desalineada. Si el ángulo vertical no era el apropiado, el edificio o se colapsaría hacia afuera o se colapsaría hacia adentro. Entonces, todo ángulo tenía que ser absolutamente perfecto. Y todos esos ángulos eran establecidos por una piedra angular masiva con la cual el resto de las piedras tenían que encajar. Ahora, la idea aquí, entonces, es que Vinieron los líderes de Israel queriendo participar en el edificio del templo espiritual glorioso de Dios. Y al buscar o al ver la piedra angular al Mesías, Jesús vino y ellos lo examinaron. Y con todo el análisis fino que pudieron ellos ejercer y con todos los ángulos que ellos podían percibir y con todos los instrumentos de medida que tenían en su religión, ellos evaluaron si Jesucristo era realmente el Mesías que establecería la piedra angular del reino espiritual de Dios. Y cuando ellos concluyeron su evaluación, concluyeron que Jesús no era el adecuado y entonces lo rechazaron. En lo que a los líderes judíos concernía, Él no aprobó los cálculos de ellos y entonces lo rechazaron. La palabra aquí para rechazo incluye todo eso porque es la palabra griega que significa rechazado habiendo sido examinado. Desechado, es la palabra desechada. Rechazado habiendo sido examinado, o rechazado habiendo sido probado. Su rechazo fue de menosprecio, su rechazo estaba lleno de odio venenoso. Nada era tan inconcebible para ellos como que este Jesús pudiera ser la piedra angular del reino de Dios. Este hombre necio, este hombre pobre, este hombre que literalmente los reprendió con sus denuncias de su sistema religioso, este hombre débil, humilde, este hombre que en últimas fue una cruz y murió, era inconcebible que él fuera la piedra angular de Dios, este hombre que ni siquiera derrocó a los romanos, este hombre que ni siquiera estableció la libertad de Israel de la esclavitud. De este ejército invasor y entonces lo rechazaron. Pero, aunque él fue rechazado o desechado por los hombres, regrese al versículo 4, él fue para Dios, más para Dios, escogida y preciosa. Esta es una frase interesante en el original. Dice: Pero él fue elegido y fue precioso por el lado de Dios. Dios lo examinó también. Y Dios midió. Usando los estándares de su propia perfección y Dios midió a Jesucristo y Dios dijo este es mi hijo amado en quien tengo qué complacencia este es mi hijo amado en quien tengo complacencia él fue elegido eso es lo que escogido significa él fue escogido Cristo mi elegido dios dijo escogido ordenado por Dios preciosa Piedra preciosa, precioso, éntimo significa costoso, significa raro, significa muy estimado. Y entonces Dios vio a Jesucristo y dijo: Él fue perfecto para ser la piedra angular. Todo ángulo es perfecto, Él es la piedra angular. Y debido a que Dios afirmó su perfección, Dios lo resucitó de los muertos y lo hizo la piedra viva angular. Y todo lo que vemos aquí es la insensatez y la ignorancia de los hombres. Me recuerda de dos hombres que caminaron en el Museo del Louvre en París. Uno de los que estaban ahí, un hombre que valoraba mucho el arte, estaba ahí conforme estos dos hombres se veían el uno al otro, o más bien conforme estos dos hombres veían una de las grandes obras maestras del arte. Y uno se volteó al otro y le dijo, no me gusta mucho esa pintura. A lo cual este hombre que conocía mucho de arte dijo Señor, si me permite interrumpirle, esa pintura no está para ser juzgada, usted está para ser juzgado. El mundo ya evaluó la calidad de esa pintura. Usted simplemente demuestra la fragilidad de su capacidad de evaluación. Y esa es la verdad. Jesús no está en juicio. La piedra es perfecta. Pero todo hombre que la mide está siendo juzgado, está siendo probado para ver si su sistema de medida es el adecuado. El suyo, el de esos hombres, no lo fue. Y los hombres en la actualidad continúan rechazando al que Dios dijo es escogido y precioso. Este, dijo él, es mi hijo amado. En el Salmo 2 Dios dijo, honrada al hijo. En 1 Corintios 16, él dice, si alguno no ama al Señor Jesucristo, sea anatema. Uno de los temas de Pedro fue que Dios aceptó a Cristo. En Hechos 2, Pedro amaba este tema aparentemente. Él dijo: Ustedes pudieron haberlo clavado una cruz por manos de hombres impíos a Jesús y lo mataron, pero él dijo: Dios lo resucitó. Ustedes pudieron haber rechazado a la piedra, pero Dios no. En el capítulo 2, versículo 32, de nuevo, este Jesús a quien Dios resucitó y lo ha exaltado a la diestra de Dios. Y en el capítulo cuatro, versículo once, Pedro dice, Él es la piedra que fue rechazada por ustedes, los edificadores, pero que se convirtió en la misma piedra angular. Y después dice, Y en ningún otro hay salvación. En el capítulo cinco, Él sigue tras ese tema de nuevo. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús a quienes ustedes mataron. Él es a quien Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador. Inclusive en el capítulo 10, versículo 39, somos testigos, nosotros somos testigos de todas las cosas que él hizo, tanto en la tierra de los judíos como en Jerusalén. También lo mataron colgándole a una cruz, pero Dios lo resucitó en el tercer día y le concedió que se volviera visible, le concedió que fuera visible. A Pedro le encanta eso, ese es su tema. Ustedes lo rechazaron y Dios lo afirmó. Él es escogido, él es precioso. Los hombres desaprobaron y los hombres no aprobaron y todavía lo hacen así el día de hoy. ¿Usted sabe lo que dijeron cuando se les ofreció a Jesucristo y a Barrabás? ¿Y qué dijeron? Crucifica a Cristo y danos a Barrabás. ¿Y los hombres todavía creen que pueden medir de manera adecuada a Jesucristo usando sus propias medidas corruptas y terminan con el mismo rechazo el día de hoy? Se burlaron de él. Le escupieron lo clavaron después de haberlo golpeado y lo mataron. No sé usted, pero ese no es el tipo de personas con el que quiero identificarme de manera particular. Un escritor dijo No busco y no quiero la estima del mundo después de saber eso. Me dice lo poco que es para el mundo, lo que Dios ha escogido y odia lo que Dios más ama. Entonces aquello que es de mucha estima por los hombres es abominación a los ojos de Dios. No quiero reconocimiento del mundo. No tiene valor. Ni siquiera pudieron reconocer el valor de la persona más preciada que jamás vivió y escogieron a un ladrón impío, a un criminal impío y un ladrón en lugar de escogerlo a él. Pero es a esa misma piedra viva a la que venimos para recibir privilegios espirituales. Y venir a Cristo, ¿cuáles son esos privilegios? Bueno, por lo menos voy a mencionar uno en esta noche. La primera mirada en el caleidoscopio, todas las piedras hermosas que constituyen la realidad de nuestra salvación, están ordenadas en un arcoíris magnífico de belleza. Y el primer privilegio espiritual que tenemos es este, unión con nuestro Señor. Unión con nuestro Señor. ¿Podemos por lo menos ver eso en el versículo 5? Escuche esto. Vosotros también como piedras vivas. Deténgase ahí. Espera un momento. Una cosa es venir una piedra viva y otra cosa es volverse una piedra viva. Esta es una verdad tan fresca. Esta es la manera en la que Pedro dice que cuando usted vino a Cristo, usted se volvió como ¿quién? Como Cristo. Alguna vez pensó en eso mientras que usted fue llamado cristiano? ¿Alguna vez pensó en eso qué significa ser cristiano? ¿Sabe lo que eso significa? Significa un Cristo miniatura, un pequeño Cristo. ¿Cómo le va en vivir conforme a su título? Ese es su privilegio. Usted también como Cristo es una piedra viva, ustedes también como Piedras vivas, sed edificados. Y aquí él está diciendo que somos también piedras vivas. ¿Qué significa eso? Que tenemos vida eterna. Ahora escuche esto. La vida misma, la vida misma que existe en Cristo, existe en nosotros. Tenemos la vida de Cristo. Oh, qué realidad, qué identificación, qué privilegio espiritual es este. No es solo que lo adoramos, no es solo que lo obedecemos o lo honramos, no es solo que oramos a Él, es que estamos unidos con Él. Él es la piedra angular y nosotros somos las piedras que también estamos siendo edificadas como una casa espiritual. Estamos unidos. Somos parte del mismo edificio, poseemos la misma vida fluye de él a través de nosotros. Esa es la razón por la que Pedro puede decir, en segunda de Pedro, porque por estas Él nos ha concedido sus promesas preciadas y magníficas para que por ellas os volváis participantes de la naturaleza divina. Ahora, amados, permítanme decirle algo. Ahora, amados, permítanme decirles algo que... No sé si han pensado. El cristianismo es la única religión que conozco en el mundo en donde la vida del que adoramos se vuelve nuestra vida. Usted nunca oye de alguien de esta usted nunca oye que alguien esté en Buda o en Confucio o en Mahoma. Usted nunca ha oído que ninguno de ellos enseñe que la vida de ese individuo es la vida eterna que es poseída por aquellos que adoran a ese individuo, pero en Cristo tenemos la vida de Cristo. Somos participantes de la naturaleza divina. Simplemente pensando en Colosenses 3:3, ah, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Después el siguiente versículo. Cristo, quien es nuestra vida. Ahí está, Colosenses 3:4. Él es nuestra vida. Usted o yo a Pablo decirlo, ¿no es cierto? Con Cristo estoy juntamente crucificado, pero no vivo yo, sino vive, ¿sino qué? Sino vive Cristo en mí. Este es privilegio espiritual, amados, no es solo que adoramos a Cristo, como dije, no es solo que doblamos la rodilla a Cristo, no es solo que Cristo es nuestro salvador, nuestro redentor, nuestro Dios, es que estamos en él compartiendo su vida. Es igualmente eterna. Tenemos la misma fortaleza que tiene una piedra, somos edificados, somos colocados en el mismo gran edificio en el que Cristo es la piedra angular y poseemos la misma vida de resurrección. ¡Qué realidad! Pero sigue esta unión con Cristo más adelante. Él dice: Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Dios está construyendo una casa espiritual y Él la construyó inicialmente sobre la piedra angular de Cristo para establecer todos los ángulos. Y después todos nosotros estamos siendo edificados como esa casa espiritual. Dios es el constructor y Él está colocándonos a todos en ese lugar, nos coloca en el lugar, integrándonos unos con otros, integrándonos con la vida de Cristo. Estamos en una unión maravillosa con Cristo. Qué pensamiento. En Efesios se acuerda de estas palabras, capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois más extranjeros y advenedizos, sino son conciudadanos con los santos y son de la casa de Dios, habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra del ángulo en quien todo el edificio, siendo unido, está creciendo hasta ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también están siendo edificados para ser una morada de Dios en el Espíritu. Necesita estudiar eso profundamente. Lo que dice es esto, Cristo es la piedra angular, el resto del cimiento son los apóstoles. ¿Qué quiere decir sus personalidades? En absoluto. ¿Quiere decir su ministerio? En absoluto. Una cosa, su doctrina. Ellos escribieron las escrituras. El fundamento de la doctrina que vino a través de los apóstoles, esa es la razón por la que en Hechos 2 la primera iglesia estudiaba la doctrina de los apóstoles. No es su personalidad sobre lo que se funda la iglesia, ni siquiera es su ministerio en el sentido más verdadero sobre el cual está fundada la iglesia, es su doctrina, su enseñanza, como aquellos que enseñaron la palabra revelada de Dios. Cristo es la piedra angular, el resto del cimiento es doctrina apostólica y nosotros como creyentes crecemos para ser edificados sobre ese cimiento como la casa misma espiritual en la que Dios mora. Es una verdad gloriosa, gloriosa. Somos la casa espiritual en la cual el Espíritu de Dios mora. Dice en 1 Corintios 3, 9, vosotros sois edificio de Dios, ustedes son edificio de Dios. Esta noche vimos a gente que se bautizó. Algunas son piedras vivas nuevas, ¿verdad? Colocados de manera perfecta en el edificio conforme Dios edifica su casa espiritual. Ahora, para Pedro este es... Un lenguaje muy vívido porque él creció claro en toda la cultura judía el templo y todo lo que el templo significaba, toda su importancia. Era la casa terrenal, era la casa material, era la casa temporal. Ahora Pedro dice, en el nuevo pacto hay una casa espiritual, no una terrenal, no una física, no una temporal, porque Dios de manera genuina y verdaderamente no mora en templos hechos por manos humanas, no. Dios no puede ser contenido en un templo hecho de manos. Hechos 7:48. El Altísimo no mora en ese tipo de lugar. Después, de nuevo, en Hechos 17, recordará el versículo 24, en donde volvemos a leer que el apóstol Pablo dice que Dios, el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, es el Señor del cielo y de la tierra y no mora en templos hechos por manos humanas. Él mora en una casa espiritual y somos nosotros las piedras que constituyen la casa espiritual que contiene al Dios viviente. Pablo le escribe a Timoteo y dice: La iglesia es la casa de Dios, primera de Timoteo 3.15. Es la casa de Dios. Es ahí donde Él mora. Él mora en los corazones de su pueblo redimido. Él mora en los corazones de aquellos que lo aman. Hebreos 3.6. En Hebreos 3.6. Pero Cristo fue fiel como Hijo sobre su casa. Escucha esto: Cuya casa somos nosotros. Qué gran pensamiento. Cristo, la piedra viva, el fundamento terminado por la doctrina de los apóstoles, en simetría perfecta, Dios construye la casa colocando una piedra sobre otra. Jesús dijo: Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y entonces tenemos esa unión con Cristo, algo glorioso. No las piedras muertas del templo antiguo, sino gente viva unida con Cristo. Uno de los comentaristas que leí esta semana explicó algo de una manera muy interesante que creo que es útil explicarla conforme pensamos en lo que Pedro estaba pensando. Él escribe y cita: Estos peregrinos esparcidos a quienes Pedro escribe estaban lejos de la ciudad del gran rey, pudieron haber estado sintiendo que estaban perdiendo los precintos sagrados y los privilegios especiales del templo ahí. Este era de manera característica el lugar de la presencia de Dios. Ahora se les presenta esta maravillosa verdad de una casa espiritual construida sobre Cristo. Y más que eso, ellos mismos eran las piedras vivas en ese edificio sagrado. Fin de la cita. Y así es. Somos esa casa espiritual. Somos esa casa espiritual. ¿Qué? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo de Dios? El Espíritu Santo de Dios mora en usted individualmente y también colectivamente. Claro, si Él mora en nosotros individualmente, Él mora en nosotros colectivamente. Lo leí hace un momento, permítame volverlo a leer, Efesios 2, 22, en quien también vosotros están siendo edificados en una morada de Dios en el Espíritu. Entonces, cuando usted se volvió cristiano, el primer gran privilegio espiritual, unión con Cristo. ¿Cómo? Comparte su vida. ¿Qué significa eso? Él vive en usted. Él vive en usted como individuo. Él vive en su iglesia colectivamente. ¿Qué privilegio? ¿Cuál es el resultado de eso? ¿Qué significa eso para nosotros? Bueno, significa, por un lado, que podemos hacer mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o pensar según el poder que actúa en nosotros. Significa poder espiritual. Eso es lo que significa. Significa recurso espiritual para toda necesidad. Esa es la razón por la que Pablo dice en Romanos 15, 18, porque no pretendo hablar de nada excepto de lo que Cristo ha hecho a través de mí, resultando en la obediencia de los gentiles. En otras palabras, la salvación de los gentiles es Dios operando a través de mí. Usted tiene el poder en usted para hacer mucho más allá de lo que puede pensar. Usted tiene el poder en usted para ver a otros venir a Cristo. Eso es lo que significa unión con Cristo. Amados, Cristo establece su residencia en la vida de aquellos que le pertenecen. Pablo dice en Colosenses 1:29, todo mi servicio espiritual, todo mi servicio cristiano realmente es esforzarme según su poder. Entonces, por un lado, Puedo hacer lo que no puedo ni siquiera soñar. Por otro lado, puedo ser usado para ganar a gente para Cristo. Por otro lado, todo mi servicio espiritual es operado en mí a través del poder residente que está ahí. Cristo vive a través de usted. Él ama a través de usted. Él habla a través de usted. Él sirve a través de usted. Él inclusive adora a Dios a través de usted. Su vida en usted es eterna y por eso nunca la perderá. Su vida en usted lo controla, su vida en usted lo conforma, su vida en usted provee disponibilidad para toda necesidad en toda situación. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! La primera mirada en el caleidoscopio de Pedro es un retrato magnífico. La magnificencia de múltiples colores de unión con Jesucristo, de tal manera que podemos decir: Mas no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y nosotros, usted va a estar de acuerdo con esto, vasos indignos, ¿no es cierto? Pero eso es lo que Jesucristo le da a aquellos que vienen a Él como piedra viva. Su vida se vuelve nuestra vida y somos edificados en Él, en esa casa espiritual, la cual es la morada de Dios el Espíritu. Qué privilegio, qué privilegio tan exaltado. Y qué tan mundano es cualquier otro tipo de vida. Ese es uno. Hay por lo menos once. Inclinémonos juntos en oración. Padre, nuestros corazones se regocijan en esta noche. Se regocijan por el día en el que venimos a la piedra viva. Se regocijan porque hemos venido y permanecemos en él quedándonos para disfrutar de esa comunión rica y así poder conocer la plenitud de la bendición. Señor, gracias por estos privilegios. Gracias por ordenar la magnificencia de múltiples colores de Cristo para que podamos ver la belleza de la unión con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él, dice Pablo en Primera de Corintios 6,17. Qué pensamiento. Uno con Cristo, nuestra vida escondida con Cristo en Dios, su vida en nosotros, su poder en nosotros, su servicio a través de nosotros, su voz saliendo de nosotros, su amor reflejando a partir de nosotros, unión con Él. Oh, qué pensamiento. Que pecadores indignos pudieran ser uno con el Dios viviente, qué privilegio. Somos tan indignos, pero honramos al Hijo en gratitud por un privilegio de esta magnitud. En su querido nombre oramos. Amén.